Opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a este tu programa Millennials, donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan ustedes el día de hoy. Hoy jueves de Millennials. Así es, jueves 29 de abril del 2021. Quiero agradecerles a toda la gente que nos sintoniza por Proyecto Radio MX con sentido social y agradecerles el apoyo que le están brindando a este proyecto. Gracias a toda la gente que comparte, comente y pues le da like a los programas. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Con nosotros vamos a hablar hoy de, tenemos un licenciado en Derecho, él es Manuel Luna García. Hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias, Agustín, ¿y tú? Muy bien, aquí feliz de entrevistarlo, contento de estar aprendiendo día con día y pues esperemos si tenemos, mire, tenemos un público joven y esperemos si le pueda llegar este mensaje a jóvenes para que pues se den un apoyo en el aspecto de que pues un profesional nos diga cómo pues qué recomienda para que estudiar, si es buena carrera y todos esos aspectos. Ok. Cuéntenos, ¿de dónde es? Soy de la Ciudad de México, actualmente radico en Guanajuato, en específico en Cortázar, Guanajuato, muy cerquita de Celaya. Ok, hasta Guanajuato nos están viendo. Sí. Ok, ¿y qué hace ahí? ¿Estoy de la Ciudad de México o se mudó ahí un ratito? No, me vine para acá porque tuve la fortuna de ser maestro suyo y en ese inter hice mi examen de oposición para entrar a dar clases a una escuela a nivel federal, algo así como el CONALEP o DGET y todas estas de educación tecnológica, pero se llama CECITE, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Y hice mi examen, pude entrar a dar clases y ahorita tengo 2 años dando clases ahí. Doy lógica, ética y a los alumnos de sexto semestre, si escogen esa materia optativa, les doy derecho. Muy bien, pues ahí lo tienen. ¿Qué más quieren de este señorón? Yo la verdad lo admiro mucho, maestro. Yo desde que yo me tocó dar clases con usted, yo siempre dije que era un excelente, uno de mis mejores maestros, la verdad. Gracias, gracias. Pues lo sigo sosteniendo. Pero pues bueno, gracias por aceptar la entrevista y vamos a aclarar algunas dudas que tenemos aquí en el programa. Vale. ¿Cuántos años tiene, maestro? Tengo 28, casi 29. Ok, está muy joven. Todavía, de hecho, voy a hacer un comentario así al margen. La ley de jóvenes de la Ciudad de México nos considera jóvenes, me incluyo todavía, desde los 14 años y hasta los 29 años. Entonces, somos jóvenes o son generación joven cuando uno cumple 14 y hasta los 29. Después de los 29 y entrando a los 30, ya somos adultos o adultos mayores, dependerá la edad. Pero seguimos siendo jóvenes todavía. Ok, ahí está un dato interesante que yo no sabía, ojo ahí con el licenciado, de los 14 a los 29 años todavía eres un joven. Jóvenes. Ya si tienes 30 años, pues ni modo, ¿no? Ya un señor. Cambiará nuestro rubro, sí. Claro. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista. Cuéntenos, ¿cómo es que decide usted ser abogado? ¿En qué momento le pasó por la cabeza? Yo tengo que ser abogado, yo tengo que defender a la gente, tengo que transmitir un mensaje para que la gente pues se esté convencida realmente de lo que hoy es la vida hoy en día. Cuéntenos, ¿cómo es que surge esto? Pues yo tengo una idea muy particular. Siento yo que en toda casa debe de haber 3 profesionistas, por lo menos uno de estos 3. Un abogado, un maestro y un doctor. Okay. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de un doctor, porque siempre vamos a tener un malestar de salud, cualquiera, desde que me duele la panza hasta, esperemos, no algo más grave, pero siempre se necesita un doctor. Un maestro, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo necesitamos estar adquiriendo nuevos conocimientos. Y el abogado, porque todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana lo sustenta una ley, es un derecho que yo tengo o
si alguien me vulnera ese derecho, yo puedo exigir ese derecho. Entonces yo dije, bueno, mi mamá es maestra, en la casa no hay doctor, pero yo seré ese abogado que yo quiero y que esta es mi idea, que en toda casa haya estas profesiones. Entonces eso me ayudó a poder elegir el ser estudiante de derecho y ya después, pues, abogado. El que yo necesitaba, que pudiera yo ayudar también a la gente o hacerles ver que tenemos derechos, pero también obligaciones. Claro, concuerdamente, totalmente con usted. Yo creo que es algo bueno. A veces es una buena estrategia para la gente que nos esté escuchando, siempre haya un doctor, un abogado y un maestro, ¿verdad? Es una muy buena estrategia, ya que, pues, como usted lo dice, más adelante, si hay opciones de ir al doctor así, pues que más que nada con un familiar, ¿no? Que tengas la confianza, sí, de hacerlo. Se atienda un poco. Exacto. Claro está. ¿Y de niño siempre quiso hacer eso? ¿En qué momento llega a la edad que usted dice, pues yo quiero ser abogado? Es muy curioso porque mi abuelita cuenta, yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito, pero yo siempre decía, quiero ser doctor. Y entonces creo que sí tiene relación con lo que comenté antes, que ya más consciente tenía como esta idea. Entonces mi abuela, mis papás, mis abuelitos se acuerdan que yo decía siempre, quiero ser doctor y con bata y el estetoscopio, etcétera. Pero ya entrando al último año de la prepa o del bachillerato, ahí me di cuenta que yo estudié en un plantel de la UNAM y ahí nos dividen por áreas. Área 1, que es físico-matemáticas, área 2, biológicas y de la salud, y el área 3, que son las ciencias sociales. Y yo dije, bueno, vamos a ver cuáles son estas materias del área 3, cuáles son las ciencias sociales. Y es como reconozco y ya veo por fin que este es el enlace para yo poder acceder a estudiar Derecho. Entonces, ya más consciente a los 17, 18, yo dije, ok, mi decisión es estudiar Derecho y pues el primer paso es tener una rama afín que te vaya orientando para ver cómo te van a ir preparando y cuáles son, pues, los retos que vas a enfrentar como estudiante y después como profesionista. Claro, claro que sí, concuerdo con usted. Yo creo que es un tema muy importante y muy, muy extenso, ¿no? En el aspecto, yo me acuerdo que en un momento yo le llegué a preguntar a usted, oiga, profe, yo estaba indeciso, la verdad, en estudiar comunicación, derecho, y le comenté a usted, oiga, ¿cree que sería buena opción estudiar derecho? Y me dijo, completamente sí, recuerdo las palabras exactamente, me dijo, es una carrera muy hermosa todo el aspecto de la palabra, ¿no? Sí, de hecho, como otra vez voy a recapitular, a veces me pasa, todo lo que hagamos o todo lo que vayamos a hacer o todo lo que yo quiera acceder, llámese transporte, salud, educación, hasta esta reunión ahorita está basada en leyes. Vamos a decir, ay, ¿cómo crees? Pero esto es acceso a internet, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y es un derecho humano que tenemos todos. Entonces, todas nuestras actividades cotidianas vienen enlazadas o nos las da un derecho, y siempre va a estar en una ley. Entonces, me van a decir los administradores también, porque a veces hay delitos de defraudación fiscal. Los comunicólogos, usted ya también lo estudió, hay leyes de radio y comunicación, hay leyes de periodismo. Toda la actividad que hace cualquier profesionista siempre está basada en alguna ley. Y es bueno conocer estas leyes para ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo hacer eso, y ya cuáles son mis límites para que yo no pueda cometer algún delito o alguna infracción. Claro, sí. Gran consejo ahí que usted nos dice, eso te concuerdo con usted, es derecho. Pues como dices, derecho a la educación, derecho a internet, todos esos son aspectos muy básicos y buenos en el aspecto de que pues todo concurre ante una ley y eso es bueno, maestro. Yo quiero preguntarle, ¿a los cuántos años empezó usted a dar clases? Yo empecé a dar clase uh-huh. a los 26, 27, pero tengo una historia previa. Siempre, ajá, como mi mamá es maestra, tengo tías maestras, familiares maestras, a mí siempre me surgió esta idea de poder compartir lo poquito o mucho que sé, no sé cuánto puedo conocimiento tener,
pero me gusta siempre compartirlo. Entonces yo siempre he sido una persona que se involucra mucho. Por ejemplo, fui voluntario en Amnistía Internacional México y ahí estuvimos empoderando a jóvenes en derechos humanos, en específico derechos sexuales y reproductivos. Pero mi universidad sacó una convocatoria para alfabetizar a adultos mayores junto con el INEA y entonces ahí me metí y le estuve dando clases a abuelitos, a personas adultas que no tenían la primaria o la secundaria. Entonces, muchísimo antes también tuve algunos voluntariados, entre los 24, pero ya de lleno hasta los 27 comencé a dar clase. Yo tengo dando clase como 3 años, más o menos. Claro, ok, 3 años, pero pues aparte de su experiencia, que como usted lo recalca, con, ¿cómo se me fue esta palabra? Convocatoria, Voluntariados, ajá, ¿es sí. correcto? Hace ya entonces lleva como unos 6 años. Sí, más o menos. Ok, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo se siente usted al entrar a una aula por primera vez y dar clase y decirle, a ver, buenas tardes, yo soy el profesor Manuel Luna y les voy a dar impartir la clase de derecho? ¿Cómo usted se siente al hacer eso? ¿Cómo es esa sensación? Es una sensación que no tiene una sola sensación, sino que tiene muchas y también muchas responsabilidades. Porque al final cada grupo es distinto, aunque nos digan, se mete a los distintos grupos y va y se presenta y da el mismo tema, no todos los grupos responden igual. Hay grupos que son más relajientos, hay grupos que son más participativos, hay grupos que son muy cohibidos y por más que uno los impulsa a que participen, el grupo nada más no cede y no cede. O hay grupos que uno nada más les da una palabra clave y de ahí la clase empieza a fluir solita. Entonces, ¿hay un poco de inseguridad? Sí, siempre. Pero yo siento que esta inseguridad, si no la sintiera, entonces no estaría vivo y no me haría que me gustara ser maestro. La otra es una responsabilidad porque de mí depende que tal vez una persona aprenda algo o se cuestione algo o también a mí me rete a aprender algo nuevo, porque no por ser maestros quiere decir que sabemos todo. Muchas veces yo dentro de la clase yo les decía, tal vez no lo sé, deme un tiempo, se lo investigo. Porque Claro. también, no por ser maestro quiere decir que uno tiene el conocimiento absoluto y el verdadero, para nada. Uno siempre está también aprendiendo, ustedes aprenden de uno y uno como maestro aprende también de ustedes como alumnos o del grupo al que le esté dando. Me siento también muy emocionado, como ya también lo dije, la responsabilidad siempre está ahí, pero también algo que me impulsa a ser maestro es que puedo tener un grupo de 100 personas, de 20 o de 5. Pero si yo toco a una persona, si le muevo una fibrita a alguien, con eso yo me doy por bien servido. O sea, sería algo ideal que todos me entendieran el tema, que todos compaginaran conmigo. No se puede, pero si toco la fibra o el corazoncito o el razonamiento de alguno, con eso yo ya estoy muy contento. Que una persona pueda aprender algo, pueda darse cuenta de algo, eso es lo que a mí me emociona de la docencia. O en este caso de relacionar el derecho con la docencia. Muy bien, profesor, me da gusto que sienta eso y yo algo que quiero recalcar es que usted siempre nos decía exactamente, mira, te lo voy a investigar y eso es algo muy cierto en el aspecto de que si usted no lo sabía o no lo sabía al 100%, me decía, yo te lo investigo y a la otra clase yo vengo y te lo digo tal como es. Sí, o sea, tal vez no lo pueda saber en ese momento, pero si lo investigamos o si me comprometo, pues lo podemos aprender nuevamente o yo recordar, porque a veces hay cosas que sí se nos barren en ese inter de estar dando clase. Ok, y yo le quiero hacer una pregunta. Acabo de Sí. terminar mi bachillerato. Lo concluí, voy a iniciar la licenciatura, pero no sé qué quiero estudiar. ¿Usted qué le recomienda? Porque nuestro público es millennials, como dice su programa, el nombre es joven. ¿Qué le recomienda usted a un joven en el aspecto de que no sé qué estudiar? ¿Usted por qué materia o qué actividad me guiaría para hacer esta carrera? Okay, pues punto número uno, saber en qué soy bueno. Yo de verdad siempre lo he dicho, yo no soy bueno para las matemáticas. A mí no se me dieron, yo así las pancé siempre. Y yo decía, Okay. no, imagíneme estudiando a mí arquitectura o ingeniería y me van a poner una derivada y yo voy a quedarme, déjenme lo estudio, espéreme. De eso va a depender mi carrera. Pero ¿qué tal si soy bueno leyendo? ¿Qué tal si soy bueno razonando, teniendo un pensamiento crítico? ¿Qué tal si soy bueno? Tal vez no en eso. Pero sí, pues diseño, tengo algo de creatividad,
Hay personas que dicen que dibujo muy bien, entonces ver qué aptitudes tengo, para qué soy bueno, también qué habilidades tengo, pero también qué actitudes tengo, porque hay gente que se frustra muy rápido. Entonces imaginen que yo soy o yo quiero ser arquitecto y me están pidiendo una maqueta y en esta maqueta no llevo ni 2 horas y ya me estresé. Entonces los arquitectos deben de tener muchísima paciencia para estar haciendo medidas, ver las escalas, hacer todo esto. Yo tengo muchísima resistencia a los cambios. Entonces, un doctor, un enfermero pueden tener un paciente en ese momento estable, sano, y 5 segundos después, tal vez, les cambia, porque les viene una emergencia. Entonces, debo de ver mis habilidades, mis aptitudes, pero también mis actitudes. Yo cómo reacciono ante ciertos estímulos, yo cómo reacciono ante ciertas situaciones. Todo esto me va a ayudar a darme cuenta más o menos cuál sería mi rama afín. Pero también si yo tengo un ideal o si yo tengo algo que yo quiero ser, por ejemplo, mi hermana decía, yo quiero ser ingeniera. Y le costaba muchísimo física, matemáticas, algo de química. La llevamos a clases particulares de física, química y todas estas materias. Y entonces mi hermana con ayuda y con orientación pudo aprenderlas, pudo entenderlas, y ahorita mi hermana está próxima a titularse como ingeniera industrial, entonces puede que yo reconozca que también no las tengo, pero si quiero eso, entonces luchar, trabajar y esforzarme por conseguir eso. O sea, no es nada más como el de, bueno, pues no soy bueno, pero ¿qué tal si con orientación o con apoyo me puedo dar cuenta que sí, que soy bueno, que soy buena en eso? Entonces, eso también es un muy, muy, muy bueno. Y también una cosa muy importante es que yo tengo que pensar que me voy a dedicar para eso toda la vida. O sea, todos los días de mi vida voy a ser albañil, si es que quiero serlo, pero el mejor albañil. Todos los días de mi vida voy a estar redactando demandas. Y si yo veo que me hace infeliz, en ese momento entonces decidir bien qué quiero hacer con mi vida, porque de eso va a depender mi felicidad y mi trabajo toda la vida a futuro. Eso sería más o menos lo que yo podría, pues, decirles o comentarles. Muy bien, claro, sí, y le agradezco a usted por abrirse abrirse ante el público y más que nada de darles un consejo de un punto de vista profesional, ya que yo les puedo decir, estudien, no sé, mucha gente que me dice, oye, Agustín, voy a estudiar la universidad, ¿qué me recomiendas? Pero no hay nada más que un profesional con una carrera y una gente preparada te dé un consejo, como usted lo dijo, en el aspecto de que si usted quiere es bueno para, un ejemplo, para jugar fútbol, sé futbolista. Si eres bueno para cantar, sé cantante. O sea, cada quien como que nace con una habilidad. Por ejemplo, yo bueno, soy bueno para las matemáticas. Sería algo incoherente que yo me metiera a un ejemplo, a la Boca, ¿no? A estudiar el Claro. poli cuando son todas las clases de matemáticas y química, un ejemplo. Sí. Aunque Muy bien, también, profesor. Ajá, lo escucho. si yo me pongo una meta, tiene que ser una meta realista. Porque, ¿qué tal si mi sueño es cantar y ya tengo 20 años? Pues voy a necesitar trabajar mucho más para ser un cantante profesional. O sea, no voy a decir, ah, hoy quiero ser cantante y a los 2 días voy a ser una persona con discos y redes sociales y todo. Entonces, debo de ponerme también metas realistas. Puedo jugar muy bien fútbol, pero ¿qué tal si existe una escuela, la Escuela Superior de Educación Física? No jugaré fútbol, pero le enseñaré a niños cómo ejercitarse, tal vez, o ser maestro de Muy educación bien, física. profe. Me parece excelente el tema. ¿Qué tal si le vamos a un corte comercial y regresamos con más preguntas para toda la... Y ahorita leemos los comentarios que nos están saludando. Yo soy Agustín Espíndola. No olvides que el primer paso es intentarlo. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Que te la haga, jódeme el resto de la semana, bésame cuando estemos en la cama, maldíceme cuando ya no quieras nada, ámame cuando quieras que te la haga, jódeme el resto de la semana, bésame cuando estemos en la cama. Sabes que eres como medio pipo, que no
veces decides estar conmigo. Yo no tengo pedos con ser tu amigo, pero siempre quieres que baje a tu ombligo. Dime si sí, dime, dime si no. La culpa es tuya, no es de los dos. El sexo vuelve, pero el tiempo no. Oye, baby, si no, siento amor cuando nadie ve. Dime qué es lo que tengo que hacer. Tú me odias al parecer y me amas a la misma vez. Yo no sé qué puede ser. Por la noche sientes placer y por día no me quieres ver. Siempre quieres lo nuestro. Nada más, eso del amor fue de tiempo atrás. Pasajero para no llorar. Algún día todo va a acabar. No tienes memoria para mí. Para otros claro que sí. Si te da pena que pueden decir, diré que nunca jamás yo te vi. Ahora, escribe cuando sea la hora. Para traer tiempo a solas. Porque haces tanta demora. Boba, es hora de que tu cuerpo yo coma. Pena si tu boca me nombra. Yo sé que tanto te asombra. Cuando quieras que te lo haga. Odiame el resto de la semana. Bésame cuando estemos en la cama. Maldíceme cuando ya no quieras nada. Amame cuando quieras que te lo haga. Odiame el resto de la semana. Bésame cuando estemos en la cama. Maldíceme cuando ya no quieras nada. El sexo te da sabor, sin mencionar al corazón. Esto rápido y se acabó. No soy dulce, soy un cabrón. Sientes frío y entro en calor. Sin mi sexo no estás en razón. Con tu cuerpo la perdición. Soy el que te muerde todas las partes. Quiero que esas ganas tú me las mates. Me extrañas, no importa cuánto te apartes. En público tengo prohibido hablarte. Sin importar cuánto tiempo pase. El sexo evita que puedas dejarme. Claro, mami, pero siempre con látex. Si la amo el sudor sabe a chocolate. Otra vez, márcame, háblame, búscame cuando puedas. Oye, baby, siempre sexy tú te ves. Arúñame, bésame, súbete cuando quieras. Amame cuando quieras que te lo haga. Jódeame el resto de la semana. Bésame cuando estemos en la cama. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal, amigos de Millennials? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan ustedes hoy jueves 29 de abril, así es, jueves de Millennials. Como ya lo dije, hoy un programa muy motivado y muy profesional, ya que pues nuestro invitado Manuel Luna García nos está comentando todo el aspecto de que él es abogado, nos comenta cómo es que inician esto de ser licenciado en Derecho, nos comenta sus experiencias en trabajo, nos da consejos a los jóvenes para que están indecisos en qué carrera estudiar, y pues estamos aquí con el licenciado. ¿Qué le parece, licenciado, si leemos unos comentarios? Vale, sí. Dice Cintia Bryan, hola Agustín, buenas tardes, excelente, saludos Agustín, excelente programa y un tema muy interesante, saludos Cintia. Te mando un fuerte abrazo y te espero te encuentres muy bien. Salud, pregunta salud. Para el invitado. Pregunta para el invitado. ¿De qué escuela superior? Ahí no dices. ¿De qué escuela superior es egresado y por qué decidió estudiar esa carrera? ¿Podemos responder esa pregunta, licenciado? Sí, ok. Estudié en la prepa 5 que está en Coapa y ya después yo hice la licenciatura en FES Aragón en la UNAM y de 2017 a 2018 también hice la especialidad en Derecho Corporativo. Esto ya lo hice en la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado, entonces soy licenciado en Derecho y también soy especialista ya en Derecho Corporativo, entonces, y todo desde la prepa en la UNAM. Ah, muy bien, vea, sé que es egresado de la UNAM. Sí. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Se lo tiene Cinta Bryan.
Dice Camila ZP, saludos Agustín, excelente programa. Saludos Camila, te mando un fuerte abrazo, me mandaba mensaje. Camila, Manuel es una niña que tiene como 3 años, siempre ve el programa y me dice, oye, es que tengo clase, hoy no lo voy a poder ver. Le digo, no te preocupes, le digo, primero está la escuela y ya después claro. Lo demás, ¿no? Sí, 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 primero la escuela. Un fuerte abrazo, Camila. Claro, dice Juan Manuel Espíndola, saludos Juan Manuel, que por cierto, si no han visto Inteligencia Automotriz, se los recomiendo todos los miércoles y martes en punto de las 8 p.m. hablan sobre tema automotriz, están hablando sobre seguro de los autos, sobre coche nuevos, todo eso, para que vayan y lo sigan, que por cierto, Juan Manuel Espíndola es licenciado también en Derecho, dice, es una carrera sumamente interesante y bonita, claro que sí, ahí lo tienen. Sí. Dice Cintia Bryan, la carrera de Derecho es una profesión muy, muy completa, útil para la sociedad y sobre todo una excelente opción para los jóvenes millennials. Estudien esa profesión, felicidades. Pues ahí lo tienen, como hace rato decíamos, ¿no? El estudiar esa carrera, creo que es, como dice Cintia, es una carrera muy bonita, ¿no? En el aspecto de que, pues, es una carrera muy amplia, te da diferentes necesidades y puedes adoptar diferentes actitudes. Sí, tiene un campo de acción muy, muy amplio. Claro, dice Elizabeth González, felicidades por tu programa, Agustín, saludos a ti y a tu invitado. Saludos. Gracias, Elizabeth, comparte un fuerte abrazo, espero que te encuentres muy bien, que por cierto, mándenle mensaje a Elizabeth, que ella es la, estamos estrenando playeras, si no lo pueden ver, de Millennials, estamos estrenando, ya próximamente vamos a sortear unas para ustedes, vamos a sortear playeras y unas tazas de Millennials para que la gente que nos está viendo comparte el programa, le dé like y esté atenta a las actividades que se van a hacer próximamente. Sí, pendientes. Dice Carmen Garz, felicidades Agustín, excelente programa, saludos Carmen, te mando un fuerte abrazo. Isla González, un saludo para Agustín y un fuerte abrazo, saludos Isla, te mando un fuerte abrazo hasta el Estado de México, que nos sintonizan por Proyecto Radio MX con sentido social, así es. Mi estimado Leo López, saludos Agustín, de parte del programa Hablando de Ti con Leo, tema interesante el que traes el día de hoy, felicidades, muchas gracias hermano, te mando un fuerte abrazo, no tengo la fortuna de conocerte en persona, pero espero un día hagamos algo y muchas gracias por estar sintonizando el programa el día de hoy, Leo, te mando un fuerte abrazo, esperemos y un día podamos hacer algo. Pregunta para tu invitado, ¿algún libro que sea preferido, que sea su preferido, recomiende? Es muy buena pregunta, yo le quería hacer esa pregunta, pero vamos, ya se nos adelantó Elizabeth González. ¿Usted algún libro que recomiende o cuál sea su preferido, Manuel? Ah, ok. Si es como de lectura en general, tengo como varios. La saga que a mí me marcó porque me agarró muy chiquito, va a sonar muy infantil, pero toda la saga Harry Potter, soy fan. Hay otra saga que es muy buena, que la saga se llama Los Hijos de la Tierra. La mayoría de la gente ubica el primer libro que se llama El Clan del Oso Cavernario. Y es una niña, cromañón, que la adoptan unos neandertales. Y entonces ella, pues al ser un poco más evolucionada y choca con esta pues, especie no tan evolucionada, sí tiene ciertas costumbres y son 6 libros igual muy buenos. La persona que lo hizo es una antropóloga, entonces toda la obra está basada en esa Europa de esta época con los glaciares, etcétera, muy bueno. Y hay un libro que a mí también me gusta muchísimo que se llama La Mujer del Viajero en el Tiempo. Esta persona o este personaje es una persona, valga la redundancia, que viaja en el tiempo pero no controla sus viajes en el tiempo. Cuando él tiene 30 años conoce a su esposa cuando ella tenía 5 años. Y entonces de ahí comienza esta historia de cómo se van enamorando, todas las peripecias que sufren. Y de hecho hay película, pero yo recomiendo más el libro. Yo conocí primero el libro que la película. Ok. Y pues, jurídico, no sé, jurídico, Introducción al Estudio del Derecho de García Máynez es como el primer libro que todo estudiante de derecho conserva porque es el que nos piden primero leer en la carrera. ¿Cómo se llama ese libro, profe? Introducción al Estudio del Derecho, el autor es García Máynez, son sus apellidos. Ah, ok, pues ahí tienen un tema interesante, ya que, como lo repito, gente que quiere estudiar eso, pues tienen que chutarse ese libro, ¿no? Para que le puedan entender a la carrera. Sí, son conceptos básicos. Muy bien, Manuel, te agradezco. Vamos con la siguiente pregunta.
Y ahorita seguimos saludando a la gente. Gracias a todos. Que la gente alguna pregunta que tenga, tenemos aquí un profesional, con todo gusto la puede hacer y con todo gusto la podremos responder. Así que si ustedes tienen alguna duda, que su hijo va a estudiar la licenciatura y no sabe qué estudiar, o estudia derecho, aquí tenemos un profesional para que nos aclare algunas dudas. Gracias. Vamos. ¿Cuál ha sido, qué satisfacción le da su profesión? Ya que es una profesión muy grande, ¿no? En todo el aspecto de la palabra, ¿qué satisfacción le da a usted como persona? Pues, sobre todo esto que te comentaba, que con que una persona o dejes huella o marca en una persona, eso para mí es algo muy grande y satisfactorio. Lo otro es que estuve dando clases en una escuela particular donde nos conocimos, pero ahorita estoy dando clases en una escuela pública, en el gobierno. Y el año pasado me invitaron a participar en la creación de un libro para que los jóvenes de todo el estado de Guanajuato aprendan los temas de la materia que se necesita a nivel curricular, que es de sexto semestre, que es temas de filosofía. Entonces, el ser docente me permitió ahora participar en la creación de un libro. En fechas próximas, como tal, la institución va a publicar este libro y pues yo ya voy a aparecer ahí con derechos de autor y voy a tener un libro para que jóvenes aprendan un poquito de lo que 15 maestros a nivel estado de Guanajuato les quisimos compartir para que ahora, como la educación es a distancia y con esta modalidad virtual, pues lo aprendan y tengan un poco ahí los temas puntuales que deben de seguir durante su semestre. Entonces ahorita eso es como un poco de mi logro más reciente, la publicación de este libro que nos va a hacer favor la institución. Ah, pues mire, primero que nada felicitarlo por su gran por su gran objetivo en salir en redactar un libro, ya que no es nada fácil. Yo creo que como me da gusto que lo hayan escogido, ya que ha puesto todo con la mano en la cintura, que va a ser un excelente artículo. ¿Y qué le parece si próximamente, cuando salga ese libro, lo publicamos aquí en Milenias para que la gente vaya y le dé una leída a toda la gente que quiere estudiar derecho? ¿Cómo ve? Claro, claro que sí. Sí, sería muy afortunado de que me vuelvan a dar un espacio y si se puede invitar pues a algunos maestros que participaron, porque al final no es mío, sino es un logro en conjunto con toda una academia estatal, pero sí, sí me gustaría. Muy bien, pues ahí está, claro que sí, espérenlo entonces. Vean Manuel Luna, próximamente igual que esté en un programa para que nos presente su nuevo libro y estemos con más invitados igual, de igual manera, sin ningún problema. Yo estoy dispuesto y abierto para ustedes. Dice, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en el trabajo? Ya que pues dar clases te genera una experiencia, yo creo que buena y satisfactoria, pero no sé en qué aspecto usted lo haya llenado como persona. En un ejemplo, en dar ir con una persona y defenderla o que esté atorada y usted salvarla. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ha tenido usted, licenciado? Justo el semestre pasado, agosto-diciembre, pues mi presentación siempre con los alumnos es: soy fulanito de tal, soy licenciado en Derecho y ya cuento con la especialidad tal. Y entonces me dice: no, entonces licenciado en Derecho es, y yo sí, soy abogado. Ah, muy bien. Entonces, esa es como mi presentación. Y digo que he estudiado y digo más o menos que sé cuál es mi experiencia. Pero al trabajar con jóvenes, a veces tratamos temas muy sensibles. A veces hay personas que no sabemos cómo están en cuanto al nivel emocional. Y hubo el año pasado una alumna, no diré nombre porque pues es una información muy personal y ahorita ya me estoy tomando el atrevimiento de contar su historia, pero no su nombre. Uh-huh. Y un día me manda por WhatsApp, me dice: maestro, ¿cómo decidió estudiar Derecho? Le cuento toda esta historia que ya te conté a ti y después me dice: es que ¿qué cree? Que yo tengo una situación muy particular. Y me empieza a contar que ella se acuerda cuando estaba chiquita, unos 5 o 6 años, cuando su mamá la quería intercambiar por droga o por alcohol, cuando regaló a su hermanito, que tuvo que estar pasando en diferentes casas de familiares hasta que hubo unos tíos que fueron la fortuna de esta alumna y que la adoptaron como una hija más. Pero ella me dice: yo no quiero que niños que están en mi misma situación sufran. Con lo que usted nos está dando de clase y con lo que usted nos ha estado contando, a mí me gustaría ser abogada
para yo poder ayudar a estos niños. Entonces, eso, que yo inspire a algunas personitas a querer ser mejor o a reconocer que ellos sufrieron un poquito, sí, pero que pueden ayudar a alguien o que su intención sea ayudar a alguien más, eso para mí es un gran pago, no monetario, pero sí el decir, bueno, mi misión está un poco cumplida, o tengo, pues, o sea, moví las fibras de esta personita y ella quiere ser mejor día con día. Otra situación también fue que ahorita está la convocatoria de el ingreso a la universidad, a mi universidad. Un alumno me ha estado preguntando cuáles son las bases, ya yo se las estuve mandando, etcétera, y me manda, profe, hace un año cuando yo estaba tomando clases con usted, yo entraba drogado a su clase. Y después de que usted nos terminó de dar clase y de que concluyó ese semestre, yo no me di cuenta, sino hasta que terminó, lo que usted nos quería enseñar no eran temas como tal, el saber cuántos son 2 más 2, sino como que nos quería dejar lecciones de vida. Y ahora yo me apeno porque yo entraba en este estado a su clase. Yo le dije, no, al contrario, qué bueno, porque las lecciones fáciles se aprenden súper rápido. O sea, si a mí me deja una buena lección, me doy cuenta que es una buena o que es una gran lección. Pero las experiencias negativas también nos dejan un aprendizaje, y reconocerlas, aceptarlas y trabajar en ellos, más difícil, porque lo fácil solito viene, pero lo difícil se trabaja más. Y si a uno le cuesta trabajo, ya desde grande, a un chavito de 17, 18 años, que lo reconozca, que lo trabaje y que se quiera superar, para mí dije, qué buena onda que él reconoce que no estaba muy bien en esa situación, pero ahorita quiere continuar con su formación y quiere cambiar y ya no quiere volver a ingerir estas sustancias y tenerlas en su cuerpo. Entonces, esto a mí es lo que me hace querer seguir dando clase, querer seguir estando tratando con jóvenes, porque pues son los que están en una situación un poco en desventaja, porque uno puede manejar más o menos sus emociones y ya se da cuenta qué lo afecta, pero ustedes como chavitos, a veces el que les diga a uno, no sirves, tal vez los marca para toda la vida. Y de verdad, uno se cree que no sirves y que no soy bueno, pero si les das una palabra de aliento, tal vez eso les faltaba para que sea un alumno, tal vez no el más brillante, pero sí que a él lo haga sentirse muy contento y orgulloso de sí mismo. Eso me... Claro. Sí, muchas gracias. Me deja. Y muchas gracias a usted por abrirse, ya que, como usted dice, es algo muy padre en el aspecto de que no es, como usted dice, alguna vez pudimos llegar a hacer eso, pero la gente, por ejemplo, yo en el aspecto, yo como usted dice, apoyo a toda esa gente que reconoce, ya que en lugar de decir, sabe qué, yo entraba a su clase y no le ponía atención, al contrario, se está abriendo. ¿Para qué? Para que le diga, bueno, ya los errores aprende, ya hice claro. Esto ahora pues voy a echarle ganas para entrar a la universidad o superarme como persona, ya no ingerir esas sustancias, hacer un poco de ejercicio y estar sano, porque sabe que cuerpo sano, mente sana. Mente sana, sí, creo que sí. Bien. Mira, ¿qué le parece? Saludamos a los comentarios rápidamente y vamos con otra pregunta, ¿le parece? Ok, sí. Dice Leo López, saludos Agustín, ese ya lo leímos, aparte de ti hablando con él, ya lo leímos. Pregunta para el invitado, también ya lo leímos. Dice Astrid Pérez, mi hija está estudiando la misma carrera, ¿qué consejos le puede dar? Un saludo a Astrid Pérez, quien yo tengo una prima que se llama Jacel, está estudiando ella en UNAM, ella está estudiando Derecho. ¿Usted qué dice aquí Astrid Pérez? ¿Qué le recomienda? ¿Qué consejos le puede dar a una adolescente, a una señorita que está estudiando esto? Número uno, no importa en qué universidad estemos, la cosa es tener esa herramienta, el tener un título nos abre muchísimas puertas, o tal vez no nos abra puertas, pero sí me permite tocar en la mayor cantidad de puertas posibles. Donde estemos estudiando la carrera es muy buena opción, porque el alumno hace la escuela, no al revés, no la escuela hace al alumno, el prestigio y todo eso sí lo tiene la escuela, pero yo le exijo a mis maestros qué pedirles, qué temas darme, etcétera. Y sobre todo, que vayamos viendo en la carrera qué materia del derecho a mí me genera interés. Hay muchísimas materias en el derecho,
fiscal, mercantil, civil, administrativo, amparo, ambiental, energético, de salud, género y derecho, todas estas responsabilidades de servidores públicos. Entonces, sí, nos están dando durante la carrera una embarradita de todas estas. También nos enseñan el deber ser del abogado, pero identificar cuál de esas ramas a mí me llena para ver si soy bueno en eso y si quiero seguirle con eso, porque me van a ver en los juzgados familiares ahí en Avenida Juárez, o me van a ver en los juzgados mercantiles, o me van a ver en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y cada rama tiene su propia jerga, tiene sus propios requisitos, porque al final pueden compartir algunas características en cuanto a proceso, pero el manejo ya dependerá, es como muy, muy innato, o sea, ya cada una tiene sus propias características, cada rama, entonces ver cuál a mí me llena más y cuál me haría más feliz. Eso yo le recomendaría. Pues, muchas gracias, le agradezco mucho. Ahí lo tienes, Astrid López, Astrid Pérez, perdón, gran consejo de un profesional, ya que, como dice usted, primero saber en lo que es bueno y de ahí partir, porque es muy, como dice, tiene muchas ramas esta carrera, saber en cuál le gusta y pues de ahí partir, ¿no? Claro. Dice Leo López, ¿qué hacer con esas lagunas que a veces existen en las leyes y algunos abusados se aprovechan de ello? Lamentablemente, el derecho es una ciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estudiar a un grupo de personas o a la sociedad misma. Pero ¿qué avanza más rápido, los problemas sociales o la creación de leyes? ¿Qué se presenta primero, los problemas sociales o lo que regula esos problemas sociales? Siempre se van a presentar primero los problemas sociales. Y entonces los legisladores, como vamos un poquito atrás, porque para darnos cuenta de lo que está pasando, debe de haber movilización social, o se debe de presentar en la gran cantidad de la población. Entonces el legislador trata de, justo con estas lagunas, subsanarlas y que queden no tan grandes, o erradicarlas por completo. Pero cuando hay estas lagunas, voy a dar un ejemplo muy, 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 muy... más muy reciente. Ahorita tenemos una norma de la Secretaría de Salud, de los sellos, de exceso de calorías, exceso de sodio, no sé qué. Y entonces, ¿qué hizo Grupo Bimbo? Grupo Bimbo dijo, ¿qué crees? ¿No me dejas a mí poner a mi osito Bimbo en mis envolturas del pan? ¿Pero qué crees? Me alío con Regio o con Pétalo, no me acuerdo con quién. No lo estoy poniendo en mi pan, pero sí te voy a poner al osito Bimbo en el sándwich que te van a poner ahí en tu servilletita, ¿no? Entonces, esa laguna, lamentablemente, la ocupan, y la ocupamos mucho, porque entonces yo le preguntaría, ¿cuántas o cuántos de nosotros hacemos nuestra declaración fiscal año con año? Hay gente que dice, no, pues yo ¿para qué la hago? Pero eso también es no estar cumpliendo con un requisito de derecho. Tanto las empresas como uno individualmente tiene que entregar a Hacienda todas estas cuestiones que yo tengo de ingreso de dinero y que salen de mí también los ingresos y los egresos de dinero. Entonces, hay veces que algunas lagunas nos benefician y hay ocasiones en las que algunos poderosos, pues si saben que les benefician, la ocupamos más. Entonces, depende de quién lo esté ocupando, es como yo voy a estar pudiendo, va a sonar mal, pero pues ver qué derecho me funciona más y cómo me puedo ver beneficiado. Otra, por ejemplo, estas marchas de feministas que yo las aplaudo y yo las reconozco, y yo creo que más que estar marchando, esto que hacen ellas es exigiendo justicia. Y si la única forma de exigir justicia es estando destruyendo cosas, estando realizando estas manifestaciones, que podremos no coincidir con las manifestaciones, pero su sentido de justicia es esencial. Entonces, no podremos compartir el que destruyan, pero porque no hemos estado en esa parte donde yo no sé dónde está mi mamá, yo no sé dónde quedó mi prima, yo no soy víctima de violación. Entonces, estas personas, esta es la única forma de hacerse valer y de hacerse ver. Y recordemos también, hasta nuestro himno, en alguna estrofa por ahí, dice que y sus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria aquí fue. O sea, si yo estoy exigiendo algo social, no importa, puedo ser pacífico, puedo ser lo más desastroso posible, pero si yo quiero exigir algo, pues ¿qué más? O sea, yo lo voy a estar exigiendo como sociedad, claro, o como individuo.
Para mí eso es lo más importante. Claro, profe. Quiero agradecerle. Vamos con el último comentario. Y vamos, dice Isla González. Un saludo, Soledad Salazar desde California. Un saludo hasta California. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Dice Cintia Bryan, qué tristeza, qué triste historia. Dios bendiga a esa jovencita. Es real, dice Leo López. Excelente respuesta, Manuel. Gracias. Pues ahí lo tienen, mi estimado Leo. Y usted, profe, agradecerle. Ya nos tenemos que ir a corte. Agradecerle por aceptar la entrevista. A ustedes por invitarme. Por nosotros. No, nada que agradecer. Abrirse por nosotros y darles un consejo aquí a todos los jóvenes que nos escuchan. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Y hasta luego. Muchas gracias. Yo soy Agustín Espíndola. No olvides que el primer paso es intentarlo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. En casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. ¿Te gustó el programa? ¡Claro! Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 p.m. aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo.